lo que me está pasando en Pájara no es plato de buen gusto, porque he estado gobernando con un grupo socialista al cual de todos los concejales no poder decir nada, sino lo contrario, que hemos sido un equipo, pero los pactos están para cumplirlos. Y si bien es verdad que el PP y coalición hicieron un pacto que no firmé yo, pero sí lo firmó AMF, y ahora soy presidente en funciones de AMF, y los pactos están para cumplirlos, y pues sí les comuniqué a los compañeros del Partido Socialista que se están negociaciones y que posiblemente hay un plazo para poder ejecutar ese, llevar a cabo ese cese y entrada de los otros compañeros, los cuales también conozco porque al principio de la legislatura estuve trabajando con ellos y sé que son muy eficientes, pero aquí no se trata de eficiencia, sino yo he dicho que ojalá pudiésemos estar todos y estaba dispuesto a que entrasen todos a gobernar, pero los dos grandes partidos no se ponían de acuerdo en ese sentido, y yo tengo que tomar la decisión de cumplir el pacto que ha hecho MF con, en este caso, Coalición Canaria y el Partido Popular. Ellos han cumplido en el Cabildo y nosotros tenemos que cumplir en Pájara. El incumplimiento fue del Partido Socialista en el Cabildo de Fuerteventura. En el Cabildo de Fuerteventura. Nosotros hicimos un pacto a nivel isla. Se hizo un pacto de MF con el Partido Socialista. Incumplieron en Puerto Rosario, lo arreglamos, pero ya hubo un incumplimiento en el Cabildo de Fuerteventura y de ahí pues lo ha trasladado al resto de los ayuntamientos. Yo, es contra mi pesar, de verdad les digo que no es un plato de buen gusto, porque cesar a compañeros con los que he estado trabajando, fenomenalmente, y los cuales la situación que estamos no es para cesar a nadie, de ahí que yo siempre he dicho en algunos medios de comunicación que ojalá pudiésemos entrar todos y que estaba dispuesto a que había trabajo y trabajo para todos, pero las circunstancias obligan y los pactos están para cumplirlos. Ellos se merecían de que no fuese y lo cesase y ya está. Hablé con ellos y les expliqué la situación, les expliqué yo no quiero estar en el puesto de ellos, pero también he estado y sé lo que es, pero el mío tampoco se lo aconsejo a nadie, pero sí es verdad que, como digo, los pactos están para cumplirlos y AMF pactó con Coalición Canaria, en este caso, y PP. Ellos han cumplido en el Cabildo y nosotros tenemos que cumplir en el resto, como bien se firmó, que no lo firmé yo, pero tengo que ganar. Ha habido un pacto en el Cabildo con AMF, PP y Coalición, los cuales han cumplido, y hoy tenemos AMF, tiene el presidente del Cabildo. Eso conllevaba a diferentes el acuerdo en diferentes ayuntamientos, y no estamos sino cumpliendo un pacto de AMF con Coalición Canaria y PP. Rodrigo Verdullas, Dios mediante, seguirá siendo concejal del gobierno del Ayuntamiento de Paz.